Mucho gusto, ¿cómo está? Soy Delson Dani Morales. Hoy quiero decirle que son dichosos los pacificadores. El novelista John Grisham recordó una conversación que había tenido con un amigo que murió de cáncer a los 25 años de edad. Cuando le dijeron cuál era el diagnóstico, Grisham preguntó: ¿qué hace uno cuando sabe que pronto morirá? El amigo enfermo respondió: uno hace las paces con Dios, pasa tiempo con sus seres queridos y arregla las cosas con todos los demás. Luego añadió: en realidad, hay que vivir todos los días como si te quedara poco tiempo de vida. Impactante esta respuesta, ¿verdad? Una cosa es hacer las paces con los demás cuando nos enfrentamos a la muerte. Pero, para la mayoría de las personas, vivir con la posibilidad del rechazo es un peso formidable como para soportarlo durante el resto de sus vidas. La reconciliación es algo riesgoso. Cuando hay una ruptura en una relación, no hay garantía sobre la respuesta de la otra persona en el caso de que hagamos un esfuerzo. Y es que la otra persona puede seguir enojada, herida o permanecer indiferente. Por otra parte, también podría abrazarnos y la relación quedaría restaurada. La única forma en que se puede salvar la distancia entre una persona y otra es que una de las dos dé el primer paso. Si hace falta, conviértase en pacificador y cierre la brecha que hay entre usted y alguien más. El Señor Jesús dijo en el Evangelio según San Mateo capítulo 5 versículo 9: dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. La reconciliación es una forma de invertir para el futuro. Cuanto mayor sea el riesgo, más grande es la recompensa. Para mayor conocimiento de las Sagradas Escrituras, escuche Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá y en internet nuevocontinente.org. WhatsApp 311-830-4162. ¡Hasta la próxima!